Vale, pues igual vamos empezando, ¿qué? Ahora que parece que por fin soy libre de las garras de mi oficina. No sé por cuánto tiempo, vamos a coger días libres esta semana y creo que ya no la queda. Pero en ese momento. Entonces, eso que os decía, os comenté el otro día en el canal que ya tenéis las votaciones, por cierto, si queréis entrar y demás. ¿Qué? ¿Qué Zex? ¿Pena si se te oye? No sé por qué dices eso, sensación lax. En fin, que podéis votar ya. Obscure, Medieval Remake, Little Nightmares e Inside. Vamos a poner aquí el camaroque. Ya podéis ver mi increíble belleza y muy buenas a todos. The Ghost, que está por aquí. La Faña Cueva, para sorpresa de todo el mundo. Godoy y Sensational Axe. Para los que no lo sepan, la Faña Cueva es Javi, el chico que estuvo aquí tan apuesto e increíble abriendo conmigo la figura de Berserk. Esa que está ahí detrás, pero no se ve. Está ahí detrás. No se ve, no entra en cámara, hija de puta. Está ahí. Está en sombras, ¿vale? Pero se intuye. En fin, que vamos allá. Eso que... Esta semana me quería haber cogido vacaciones, la semana pasada no hubo un puto directo. Estaba literalmente hasta puto arriba de curro. El jueves entré a trabajar a las 8 de la mañana y salí como a la 1 de la noche. Todo muy fabuloso. Y el día siguiente volví a enganchar a las 8, o sea, es que fue cremita pastelera. Entonces, claro, hice tantas horas extra y además el viernes pasado, el día de Todos los Santos, el día de después de Halloween... Ese día también trabajé, ¿vale? Mientras todo el mundo estaba durmiendo de fiesta o... sabe Dios qué estaría haciendo todo el mundo, yo estaba trabajando. Entonces me correspondían como 3 o 4 días de vacaciones que no sé si me voy a poder coger. Porque después del curro con el que estábamos ahora, que en teoría es una publi que ya ha salido, o salía hoy la campaña o algo así, no sé. Ya miraré, cuando la vea por la tele os diré cuál es el anuncio. Y la cuestión es que después de eso viene una especie de curro en el que tenemos que hacer lo que estábamos haciendo antes, pero una sola secuencia para realidad virtual, rollo 360. Y nos han dado un tiempo ajustadísimo y nos han dicho que lo quieren para el lunes. Suerte. Yo creo que no va a ser posible ni de putísima coña, pero han dicho que para el lunes, entonces a ver qué hablan y a ver cómo lo hacemos. Desde luego, si es el lunes, yo voy a tener un problemón... cojonudo con el tema de las horas, pero bueno. Ya veremos qué nos dicen. A ver, si no me cojo ahora los días libres, seguramente me los cogeré semana que viene, con suerte. No lo sé. No lo sé. No lo sé, pero son un puñadico de días ya los que me deben, más los 5 días que me faltan de vacaciones. ¿Cómo que no se ve? ¡No jodas! ¡Ahí va, que he puesto consola! Soy espabiladísimo. Espérate, ¿puedo volver a poner esto? ¡Qué fallo! Sí que le da a capturar, pero he puesto la pantalla de PC por pura costumbre. Espérate, vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a cerrar el bayonete y vamos a volverlo a iniciar a ver si nos ha guardado la secuencia. Perdón. Fallos del directo. Ayer estuve jugando Monster Hunter, por cierto. Me reventó un buen rato el Diablos. No sé si aquí había alguien que jugara Monster Hunter, pero el Diablos... creo que me noqueó 2 veces antes de poder derrotarlo. Hijo de puta. Como para haberme enfrentado a él cuando me lo encontré por primera vez. Y me hubiera molado farmear aritos o algo aquí en Bayonetta, pero no he tenido tiempo. Vale, se puede volver otra vez la escena. Creo que luego había un modo teatro o algo así, pero no estoy seguro. So, our fates and our paths cross once again.
Bingo. Fleur de la Reine, maid of Nerine, also known as Diamond Lilies, I think. The name Nerine is derived from the Nereids, or sea nymphs. Quite appropriate for this city. Luca? Will you quit calling me that? I'm not a pet, or a cat! Oh wait, you said Luca. Not used to that. How are you, Bayonetta? No matter where I am, you always know how to make an enemy. Hola, Lighting. Nice glasses. Disfruta, disfruta pues de tu estudio, la Faña Cueva. Rodan has a soft spot for Shinshu. Que tenemos que hablar, por cierto. No sé si me estarás escuchando ya. And don't get it twisted, Bayonetta. I'm not stalking you. This time at least. Look, I know you've got nothing but secrets. Hell, that goes for anyone, right? Salido de un examen a las 6 y algo. Uf, qué duro. ¿Cuántas horas ha sido el examen? Lighting. It's when I found you. I found the story. What on earth are you on about this time? Don't act dumb with me. You know the story better than anyone. The Umbra Witches and the Lumen Sages, two clans that wielded incredible power just 500 years ago. Plans of the Overseers, watching over us all with the eyes of the world, the power to govern light and darkness. But now I know that there really was an Overseer. And this Overseer is the one who created the eyes of the world for humanity, the same ones that the clans held on to so hard. The Overseer was the true creator, the true god of the human realm, the god of chaos. The god of chaos? From what my research has told me, that god used to live right here in Noatun. That's why this place has gateways to each realm of the Trinity of Realities. La Puerta del Paradiso. Dos nada más. The doorway to heaven. And la Puerta del Infierno. Me suscribí, no salí mi sub. Pues ahora saldrá Sensation Lag, supongo. En algún momento debería salir. Me sale que hay 4 suscriptores, lo que no sé, ¿cuánto has suscrito? ¿Al principio del directo, antes del directo o cuándo? Muchas gracias, por cierto, que lo veo ahí ya. Lo único que no sale es el aviso. Some squirrels get all the nuts. You're a lucky little fella, huh? Durante vos has vuelto a salir, tío. Intenta, no sé, volverte a conectar. What can I say? I took a liking to one of the locals. So sal y entra del streaming, no sé si funcionará. Lighting te sabrá decir más que yo de suscripciones. Let me see what I can find out to help you. Just don't stick your nose where it doesn't belong, Cheshire. Don't you worry about my nose. I can smell trouble when I see it. No me enteré de nada de la conversación, pero de nada. Hablaban de algo de un dios, de portales a todos los reinos de las trinidades y no sé qué hostias. Y ya está, hasta ahí he leído. No sé. Ya saldrá, Sensation Lag. Yo sabes que te lo agradezco con todo mi corazón. Tu suscripción me ayudará a comer un día más. Eso y mi trabajo normal, eso también ayuda mucho. Pero tu suscripción también ayudará. Te lo juro por el tanga de Mafalda. Que el dinerito... ¡Opa! ¡Ahí está! ¿Ves? ¡Dos meses! Pero no te has suscrito durante 2 meses. O ya te suscribiste hace tiempo. Y no lo sé. Y se me había olvidado ya. Resumen de la trama de las brujas y los sabios del primer juego. Que había un dios del caos en la ciudad esta. Y que por eso están... Vale. Perfecto. Hostia, este reto va a ser complicado porque ahora estoy con los controles del puto Monster Hunter, pero bueno. Vale, disparamos, agarramos, vale. Y a ver si ahora que me han subido el sueldo, mejora un poquito mi calidad de vida. ¡Que ya va siendo hora!
Acabo de soltar el arma, soy así despabilado. Espera, ¿no la he cogido? Sí, sí, la he cogido, pero soy un poquito retrasado y no sé usarla. Cojones. Triángulo, ¿no? Ah, vale, que está. No. ¡Ah, coño! Que son dos espadas, tío. Pensaba que era una armónica de estas, una arpa. No. ¿Qué tiempo 33 en Minecraft 3 o 4 no por mí? Pues dos pesecitos ya. Aún te queda para llegar a los 18 de Lighting, pero bueno. Se agradece igual. En serio, a ver si subo un poquito la regularidad de los directos. Estoy pensando seriamente en dejar de doblar los entrenamientos, si os sirve de algo. O sea, no voy a poder dejar de entrenar los jueves y los viernes, porque son los días que hago Hapkido y esos pues son únicos e intransferibles. Pero bueno, como los viernes suelo ir más relajado, no suelo dar problemas. Pero igual entre semana dejo de doblar tanto. Yo creo que igual... No sé si doblar a lo mejor los miércoles solo o los martes solo, solo tengo que mirar. Mejor el día de los dos que pueda, ¿sabes? Porque nunca sé qué voy a tener de curro. Por ejemplo, hoy he podido salir pronto. Creo que mañana también saldré pronto, porque aunque nos viene el curro este que os he comentado... No sé si os he comentado. Bueno, sí. Os he dicho que tengo un curro ahora para... Seguramente el lunes de la semana que viene es súper chungo. No creo que... Yo creo que no nos va a dar tiempo. Mi jefe... ¡Nos ha esquivado! ¡Qué guapo! ¡Hijo de puta el gato! Pero está en el purgatorio, ahora me doy cuenta. Está el gato en el purgatorio. What the fuck? En fin, pues eso, que mi jefe por lo pronto ha dicho que no sabe si lo vamos a hacer. Pero por si acaso al final lo hacemos, tengo que ir preparando cosas mañana. Pero aún así, mi jefe mañana no está en la oficina. Entonces digamos que no tengo esa presión de salir a una hora razonable. No después de él, porque eso sería imposible para mí, sino con las horas que hago. Pero sabes que está siempre esa presión, ¿no? De no irme a las 4 de la tarde, que es cuando tendría que salir normalmente. Entonces mañana yo creo que podré salir bien y doblar. Pero eso, que no sé si a lo mejor mañana... O sea, mañana puedo, pero a lo mejor la semana que viene eso no me es posible y sin embargo sí me es posible los miércoles, así que ya veremos cómo lo hago. Esa ropa de bayoneta. Esta ropa de bayoneta es la que te dan con las armas. En este juego, al parecer, cuando te pones un arma, cuando compras un arma, te dan además la opción... de comprar el traje para ese arma, que es un traje literalmente acorde al arma. No tiene mucha historia, pero me hace mucha gracia. A ver, espérate, que ahora estoy haciendo un poco el mongolo. Ahí, dale. A ver, Zaxxon lo ha avispado. Una cosa es dejar de doblar entrenamiento y otra cosa es dejar de autocurrensearte horas extra en el idioma cristiano. Ya, pero es que eso es muy difícil, sensacional, cuando estoy trabajando ahora. O sea, a mí, a ver, no me supone un problema quedarme a hacer horas extra, porque es un trabajo de hacer horas extra, pues que es así. La movida es que tengo que pedirme los días libres de las horas extra. Y tengo que hablar con mi puñetero jefe, que me cae muy bien, pero es un poco puñetero, en según ocasiones, para ver cómo va el tema de las horas extra, porque puede ser que esté haciendo tantísimas horas extra y no tengo un puro día. Entonces, ahora ya estoy contratado como junior y ya digo que mi objetivo es que me paguen. O por, bueno, pagarme no me las van a pagar, pero... Que me den días libres por las horas extra. Por eso, ya que hago horas extra, que me den los días libres. Que es lo que estoy intentando ahora, pero claro, ahora de repente nos viene un curro que nos piden para una semana y pues tiene que haber operadores para hacerlo. ¡Hola, chiqui! Prueba definitiva de que los gatos son los mejores. Pueden dejar de entrar ahí, no es cierto. Espero el arma, puedes comprar el conjunto cuando lo quieras, es lo que decía yo. Vale, la presión del boss. No sé, es muy complicado todo. Ya me jode, ¿eh? Me debería haber cogido estos 3 días libres. Y eso, tengo que enterarme a ver de cómo va el tema de las horas extra, porque sí que hay un Excel, me pasaron el otro día el Excel, pero no sé ni a quién se lo tengo que dar, ni nada, un Excel en el que te anotas las horas extra que estás haciendo, y no sé si
las analizan o alguna payasada por el estilo, ¿sabes? Tiene que haber algo aquí. ¿Una prueba de estas de mierda? En mi empresa no pagan las horas extra, te dan días libres. No sé si a lo mejor se puede exigir de alguna manera, pero aquí nos dan días libres. Tampoco me jode que me den días libres, a veces casi se prefiere. O sea, a los freelance normalmente sí que les pagan las horas extra. Pero a los operadores de la misma empresa no suelen pagar las horas extra. Hay quienes se lo autogestionan. Tengo un compañero, por ejemplo, en 3D que lo que hace es, si un día sale 2 horas antes, se anota esas horas y en cuanto puede sale 2 horas antes. Razón número 100 para tener gato. Espantan momias. Espero que alguien entienda. Pues no entiendo la referencia, tío. ¿Cómo que espantan momias? Hablando de gatos, estoy pensando seriamente en volver a Tinder otra vez. O sea que creo que necesito una foto nueva. Hola, Knuckles. No, no llegas tarde. Creo que llevamos media horita de directo o así. Adiós. Esto me ha molado. I've never seen a witch, or a sage for that matter, pull off something like that. Come on, love. You think I'm just going to tell you my secrets? No, no entiendo lo que ha hecho. Know whose side you're on? All right. It seems I can control the remembrance of time. That's a big deal here. It seems? I mean, no. I got nothing else to say, love. ¿Lo de qué ha esquivado? O sea, ¿lo de qué ha parado el tiempo también el chaval o qué? I've got a party and I've no intention of being late. Entonces subo los cachetitos estos. Time up, no, uptime, Knuckles. ¿Cómo se nota que no estás acostumbrado a llegar tarde, pájaro? Y nada por aquí, ¿no? Casado con este juego. Este juego es una fumada terrible. Es puto Bayonetta, tío. Es un juego cojonudo. Me habrás escuchado antes, ¿no? Cuando te he dicho que tenemos que hablar. A ver si mañana me acuerdo de escribirte. Vale, lo que ha hecho es ralentizar el tiempo igual que Bayonetta. A contar a mí. Y nunca más supo de él. ¡Hola, Alfa! Pues como para hablarte de mi semanica pasada. Trabajando 58 horas de 40. Pero bueno, al menos ahora me pagan mejor.
¿Arma? ¿Dónde ha caído eso? ¿Por qué nos ponen el arma ahí? O sea, es un poco estúpido que nos hagan volver aquí atrás para coger esto. Guillermo Tell Overture, un disco de oro que contiene voces. Bueno, esta es la que luego nos da un arma. Opa. Cuando vayamos a las puertas del infierno. ¡Opa! Nos han liado aquí, genial. Mega chupa chup púrpura. ¡Opa! Han fallado como tres ataques de una forma muy extraña. Al final me han dado con uno, tío. Oye, son todos centauros los que hay aquí. Muy raro que haya tanto enemigo centauro. Dios. Ahora me lo he puesto en difícil, ¿sabes? Obviamente no puedes comprar una copia para ponértelo en las piernas. No sé de qué hablamos. ¡Hola, Potter! Tienes trabajo, dinero, videojuegos y un puñado de extraños aprendiendo en tu vicio. Be happy. ¿Sabes qué me falta? Tener una moza aquí en la cama. Eso sería ya la cremita, ¿no? De tener trabajo, dinero, videojuegos a los que casi no puedo ni jugar. Ay, señor Dios. Si es que me quejo de vicio. Ah, que es para un arco. Yo no soy guapo, pero me ofrezco. Todo es negociable. Vale, nos hallamos con el niño. ¡Ay, espera! Vamos a las puertas del infierno primero. ¿Podemos practicar con el martillo? Another LP. No rest for the wicked. Even if I am jollier than the average demon. But no need to pity me. I was bored anyways. Be right back. This one's gonna be. Esa es la putadísima, chiqui. Been looking for a workout like this for a while. Ta-ta. Nunca he sabido de quién era esta canción. ¿Es la marcha de las Valquirias? No. No, es la marcha de las Valquirias. Voy a decir una burrada. Cualquier tipo que le guste la música de Rasquem me haya oído me querrá matar. ¿De quién es, Knuckles? ¿Tú lo sabes? ¡Hostia! ¡Qué feo! Un clásico disco que acabo de anunciarme en el directo. ¡Es feo de cojones el arco, amigo! De umbra. Ay, esto no lo podemos ver, ¿no? Joder. Como el tipo que se hace insecto. Sí, ¿no? Tiene sentido. Esto es como. ¿Cómo se llama? La metamorfosis de Kafka. Podría tener algo que ver. ¡Hola, Jonathan! Vamos a verlo. Lo malo es que no me puedo poner el traje, pero bueno. Claro, la movida sería tener en uno el arma especial y en el otro también, ¿no? O sea, rollo dos builds. Vale, y podemos atacar también con el arco. O sea, podemos atacar también. ¡Opa! Pero cargarlo, vale. Si fijamos objetivo, podemos hacer un ataque hacia adelante, lo cual es peculiar. No me he terminado de molar mucho, ¿eh? Vamos a ver si lo pruebo un poquito en combate. Anda, mira. ¡Ni uno! ¡Genial! I'm loving it. ¿Hay algo aquí? Curiosidad. William Tell Overture. Vale, gracias. Mañana me lo pondré. Los rumores comprarlos solo si vas a usar el arma.
Eso tiene sentido. Bueno, hemos estado un ratico aquí jugando, pero tampoco te vayas a pensar que te has perdido mucha historia. Hemos descubierto que el enanito de mierda puede... ¡Adiós! No sé cambiar el arma, aquí está. Voy a quedarme curado, la verdad. Pierdo más puntuación si muero que si me curo. Debería curarme más a menudo. Si quieres hacer una votación de 4 juegos, ¿por qué no pones Slain? Que sé que Medieval nunca saldrá. Vale, lo que pasa es que ahora ya tendría que rehacer la votación. Un poco de pereza rehacer la votación, mañana lo veré. Tarde o temprano jugar Slain, sí. El siguiente juego seguramente será... Puede más curar que morir, vale. Puede parar el tiempo y hacer más cositas. ¿El arco? Ya no sé qué iba a decir. Así que el siguiente juego es muy probable que sea Darksiders Genesis. Lo adelanto ya por si acaso. Tiene muchos números. Más que nada por fecha, se llama por otra cosa. ¡Oh! ¡Un gordaco! ¿Escupido? ¡Hijo de puta! Iba a caer el bicho. ¡Oh, un saco! Con corona. Cuidado. Extraño Darkest Dungeon, pero bueno, para que tenga sueldo. ¿Cómo que? ¿Cómo que está que tenga sueldo? Si no me equivoco, sale dentro de 20 días Darksiders, entonces simplemente a poco que se me complique esta semana con el curro, como os he dicho que tengo el trabajillo este, ya es muy probable que no llegue a tiempo con Bayonetta y demás. No sé, ya veremos. Ya veremos. Derrota al enemigo encadenando el mismo combo sin parar. Termino de entender. ¡Au! Vale, ya lo entiendo. Sí, pero es particularmente sin que me toquen. Porque al tocarme me interrumpen el combo. Y sin estar mucho tiempo sin pegar a alguien. O sea, no es simplemente atacar un... Es matar a todos los enemigos con un solo combo. Prefiero... No hay que acabar con la patadita sin más, sino que... Hay que estar pegando a los enemigos constantemente. ¿Ha salido? Ha salido. Ahora ya ha salido. ¡Sí, sigue! No, no sigue. Damn. Acabo de ver que ya hay 4 juegos de solo así que no... ¡Sí! ¡Ah, vale! Lo decías porque no sabías que había 4. Vale. Para la próxima. Acuérdate. Lo que hace la gente en el Tekken. Spamear X. ¿Vas a jugar el último God of War en directo? ¿El último God of War en directo? Ya lo jugué. Está resubido en el canal de YouTube, Jonathan.
Está resubido en directo. O sea, está resubido en YouTube. El que salió de God of War para PS4. Salvo que si hablas del 5, claro, que eso pues no ha salido aún ni saldrá para PS5, así que... ya veremos. Pero vaya, si te vas al canal de YouTube lo encontrarás resubido mejor. ¿Lo resubí público? No lo sé, yo creo que sí que lo resubí público, ¿no? Prefiero todos los vídeos públicos, ya sabéis que la última norma era... más... o sea, lo último que hacía era subir solo el... subir, coño, solo el primer capítulo. ¡Hostia! ¡Uy! ¡El sueñito! ¿Quién ha dormido 6 horas hoy? Spoiler, yo. Ah, ya está. Vaya capítulo más soso, ¿no? Me he saltado 2 combates. Me fascina lo de saltarme combates, insisto. Es una cosa que nunca entenderé. El 5 creo que joderá a Fex porque tengo entendido que saldrá para PS5. Pues claro que saldrá para PS5, pero hay una cuestión importante. Y es que... tengo trabajo. Y la PS5 va a ser retrocompatible con PS4, así que... es muy probable que caiga de salida. Ya lo hizo con el sueldo, digo que seré subs por un mes cuando ya trabaje. Y se vea más de lo que me gusta, sí. Ah, o sea, ¿planeas extorsionarme? No, extorsionarme no, ¿cuál es la palabra? ¿Chantajearme? Madre mía, Alpharmax, qué cosas más feas haces. Eso no es ético, que lo sepas. Eso no es nada ético. Lo que no sé por qué no hicieron la PS4 retrocompatible cuando saben que eso a la gente le encanta, tío. No quieren tener los putos juegos cogiendo polvo en el salón. Yo me esperaría que sacaran la segunda o tercera tanda de PS5, porque luego siempre sacan la segunda o tercera tanda más X. Ya, pero... no quiero esperarme 1000 años para comprármela, ¿sabes? O sea, ya veremos. Cuando lo anuncien, lo veré. That's a cathedral of cascades. It was used for ritual worship of the mountain. Inside, there's a device that can build a bridge to the heavens. It'll take us halfway up Fimbulventer. An express pass, right, love? Es el Black Friday del año que viene y ya la compras. No, no se sabe cuándo va a salir. Igual no salió para entonces. While you're in the remembering mood, you wouldn't happen to know where the entrance to Inferno is up there, would you? Inferno? You must be in some shit if you're volunteering to go there. Let me put it this way, love. Once we get to the mountain, you'll get your choice of going up or going down. Fimbulventer doesn't let you just stick around. And which way will you be going? Me? What's the matter, little one? Scared of what comes next? La PS5 aún no tiene fecha. Get me to the mountain. Little one. Se saben algunas características, pero aún no se ha presentado oficialmente. Será fin de la primera jerarquía, el amor. Cara de traidor, no. Se supone que es una especie de dios o alguien importante para los ángeles. Tenía 18 espectadores, chaval. ¿Sabéis cuánto tiempo hace que no rompía la barrera de los 14? Ay, mía. Mierda de pelea, ¿no? Es como la de la secuencia de la moto del primer Bayonetta. Pero es que sea... este inclina hacia un lado, tío. No es cómodo jugar así. ¡Dios! No lo he visto venir. ¿Podemos golpearle o algo al puto bicho de mierda este?
que era ahora, pero para la mierda de daño que le hemos hecho, macho. Está súper jodida, ¿eh? El tamaño de los edificios es muy raro. Y no sé si realmente estoy moviéndome hacia los lados, si el escenario es circular o... O sea, si realmente estoy en un torbellino o estoy en un carril, ¿sabes? No estoy seguro para nada. Es muy raro. ¡Qué divertido! ¡Ay! ¿Puedo saltar? Vaya. Coño. ¿Y esto? ¿Hemos subido a la montaña, güey? ¡Coño! Hemos subido a la montaña, efectivamente. ¡Y tenemos alas! Ah, bueno, cierto, ya contra el dragón usábamos alas. ¿Y por qué hay tanto puto lagarto de estos? Me cansaré de decirlo, que me fascina lo grotesco que son los ángeles en realidad, ¿eh? Es una cosa que me flipa mucho. Coño, que podía dejarme ahí. Estaba esperando a que viniera el hijo de puta. Me sorprende que nadie esté hablando de las elecciones en España, por cierto. Ahí, de 18 ya hemos pasado. Te pasa por hablar. Que sí, que está prohibidísimo hablar de política en este canal y por ahí, pero yo qué sé, no me deja de sorprender. Cristo de barras de vida, el hijo de puta. Y las puertas del puto paraíso no se acercan, ¿eh? Están siempre igual de lejos. Se mueven con nosotros las putas puertas.
Al menos esta parte de la pelea es bastante más interesante que la anterior. O sea, pues no se ha visto el demonio entero, tío, de putada. I don't recall asking for your permission. Oh, and I was wrong about our final destination. Going down. Soy de España, así que ni te estoy hablando de política, pero acabo de hablar de política de mi país cuando sé que es una puta mierda y no me gusta hablar de política. Es una Argentina, la política de acá la tiene muy peor. Solo haces un puto combo sex. Es que me molan mucho las espadas, tío. Bayonetta, uno de los hack and slash con más combos y sex, solo usa uno. Con tiempo límite, no haría más interesante. Tu moderación encubierta. Te preguntan por uno directo. Busco el enlace. Ya lo veo, ya, porque no hay moderadores hoy, chiqui. A ver, lo que va a pasar en España es que ayer hubo elecciones y básicamente la derecha, en especial la ultraderecha, que son unos putos nazis, han ganado un montón de escaños, pero no, vamos a hablar de eso ahora. Que las espadas tienen más combos, desgraciado. ¡Ya lo sé, pero no me lo sé, tío! Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Llevo una puta semana sin jugar, gracias de que me acuerdo de cómo se esquiva. ¿Qué quieres que te diga, tío? Estoy intentando hacer el de triángulo, triángulo, triángulo. Este me ha molado bastante antes, pero ya está. Pero no me acuerdo de todos los putos combos. Guarda y tal, ¿no? ¿Qué va, tío? Yo me la juego. ¿Puedo hablar en mayúsculas ahí? No. Really need to learn how to talk to a lady. Hey, I am no. Wait, how did... No time for this, mate. Para que nos entendamos, Alfarmax. Yo mis normas me las follo como quiero. Tú no. I'm in a hurry. Hey, kid. What the hell was that? Kids these days. ¿De coño está tirando el gancho, tío? Sí, Raiden está súper hater con el tema. Lo cual es normal, pero bueno. So much for a cat always landing on his feet, Cheshire.
Vale, a ver. Este es lanzamiento hacia arriba, si me acuerdo de este combo. Tenía que intentarlo. Hola, Koryu. O sea, aquí estamos, por fin un poquito libre, aunque esta semana se me va a complicar seguramente también en el trabajo. Tenemos que saber un poquito más de las fechas y demás que manejamos con el pequeño currito que nos viene ahora, pero es más que muy probable que me toque echar otra vez horas sin talento. Igual es una putada, pero bueno, me pagan para eso. Luego ya me cogeré días libres algún día. Con suerte. Espero. Por favor. No sé si es por aquí, porque es... tiene sentido que sea por ahí, que es por donde hay luz. Joder, por ahí un trozaco de disco. Define por ahí, tío. ¿Por esta zona en general o por dónde? Que un calamar se llame Fidelity es cuanto menos peculiar. ¿Qué habrá hecho con esas manos? ¡Hala, hala, hala! Bueno, un poco chapucerillo. Pero estoy intentando meter más combos. ¿No será ese el trozo de disco por alguna casualidad, Knuckles? Y me sigue fascinando mucho, tío, lo de saltarme peleas, ¿eh? ¿Puedo llegar hasta aquí? Sí, nena. No hay nada más que una peleita. ¡Vale! Empiezo a entenderlo de saltarme peleas. Jugar en la Wii U de un colega. Esto se puede... Yo creo que no puedo bajar por aquí, ¿no? No, efectivamente no. ¡Hostia! No sabía que podía hacer esto. ¡Ay, qué gracia! ¡Qué gracia, tío! O sea, se ponen unas alas hiper épicas para las peleas con los jefes. Pero para los dobles saltos, alitas de mariposa. Me encanta. Es una buena manera de abrir puertas. No, esto no cuenta con ningún otro, evidentemente. Oye, pregunta seria. Todo esto es la... La reventada que ha hecho el puto lagarto, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Alfa. Estos son los de... No sé cómo se consiguen esos cofres.
hecho, creo que este no es el primero que me dejo. O esto simplemente había que interactuar con ellos y te daban una prueba, ¿no? ¡Hala! ¡Qué ricos, ¿no? ¡Hostia! La puta cámara. ¡Qué jugas! ¡Ay! Buah, creo que luego me haré Tinder otra vez, pero sin hacerme foto ni nada. A ver si cuela. Llevo todo el rato pensándolo, ¿vale? ¿Veis? La culpa es del gobierno, nunca mejor dicho. Me encanta lo random de los encuentros con jefes y tal. Porque esto es más bien mi jefe. A la primera, ¿no? Bueno, es una especie de cerbero, en realidad. Tenía como bocas en las patas. Muy raro. En vez de su arma. Get to that mountain! Shit! What was that? Nice mask, mate. Headed to that witch's party. Not the best costume I've ever seen, but she doesn't seem like the picky type. Just don't get in my way. Ojalá los puestos de infierno. Where is she? Las indas. So you are going to her party. Quite the popular one, isn't she? Sorry, mate, but I haven't the fucking slightest. Haven't seen her in ages. Creo que el siguiente juego tendrá unos pedazos de jefes. Bayonetta 3. She and I have a special. Unos pedacísimo de juegos. De jefes, perdón. Then this will be all the easier. Tenemos que correr, ¿verdad? Evidentemente no voy a correr, si quiero un poco. Estuve jugando el sábado, por cierto, que no os lo dije a... A las Mansiones de la Locura. Es un juego de... mesa de Cthulhu. Bastante guapo, la verdad. Además es un juego que como el máster es la misma máquina, todos los jugadores, o sea, todos los que están en la mesa juegan. No solamente los dos o tres que se han negado a ser máster. Entonces, la verdad es que es un pedazo de juego. Estuve ahí con un compañero de entrenamientos
y con un amigo suyo y... disfrutable. Lo único malo es que perdimos, pero bueno. Y lo otro malo es que cuesta 100 putos pavos el juego. Cuando le pregunté el precio al colega fue como 100 cucas, ¿qué dices? Y el pavo encima con dos expansiones. Entonces había gastado 200 euros en el juego. 200 euros. Y yo como, joda. ¿Dónde vas, amigo mío? Lo que digo, con un tiempo límite, ya es en plan, apúrate y coordina con la música. Si no lo tomas, son los dos lanzas de pinos. Vamos, vaya mierda, no sé si comprarlas. Espera, era por abajo. No es verdad, ¿no? Es por arriba. ¡Au! No. ¿No es por aquí? Oh. Inevitable. Con los jodidos que son estos, como para enfrentarme a dos, ¿sabes? ¡Ah, espera! ¡Que sigue vivo el hijo de puta! Tiempo, ¿verdad? Ah, con Dios. ¿Has visto algún vídeo de los que te pasan Discord? Sí, pero no me los he visto enteros. Y el problema es que me los miré en el curro y no... no me estuve mirando... O sea, no los escuché. Estoy mirando el de las cartas de Bloodborne. Lo único malo de estos juegos así, tipo... juego de mesa de Bloodborne y Bloodborne, pero también el de Dark Souls en su momento. Es que si no llevan figuritas, para mí pierden bastante. Es decir, el juego de mesa que salió de Dark Souls me molaba muchísimo por las figuritas que llevaba. Este de Bloodborne, al llevar, al ser solo un juego de cartas, como me tiraba un poquito más para atrás. Y el resto yo no me acuerdo cuáles eran, chiqui. El de las filtraciones de Elden Ring, lo abrí, pero no lo vi. Preferí no verlo. Digo, lo veré más tarde con calma, se me olvidó. ¿Y qué más había? Me acuerdo del otro. Se olvida completamente. Instaquear un enemigo no cuenta para combo, tío. Pues vaya. Tendré que utilizar más el clímax de bruja. ¿Qué armas más feas, tío? No las pienso usar. Que sí que igual va siendo hora de comprar algún... ¡alguna cosita! Espera. Bueno, da igual. Alguna técnica, por ejemplo. Ascendente pulsa A justo después de saltar. Ascendente inclina. Buah, esto se me olvida usarlo, pero bueno. ¿Técnicas de espada nos dan? ¿Y cosas así o no nos dan nada? Este es cojonudo, si no me equivoco. Este no era tan cojonudo, pero... algo valdrá, ¿no? Eso seguramente me va a salir muy caro haberme pillado el cuervo. Para esquivar en el aire y tal. Tiene buenos movimientos el niño. Elden Ring te va a ajustar porque no me acuerdo si vamos a hacer un ruido de arte. Pues lo miraré otra vez a ver si encuentro.
kind of adult picks on little children? I'm not a child! A mask? Let me guess. This is one of your assistants, little one? Nothing comes to mind, love. Sorry. Maybe you've got something you'd like to tell me. El de la máscara es la polla. A ver, un poco cara de prepucio tiene, pero... tampoco para ser la polla. He's not my type. Sí que es un poco puto. Oh my. You're a Lumen Sage. Lumen enmascarado. Cuando siempre el último ataque del combo, tío. ¡Ay! Está invocando ángeles, ¿no? Hostia, molaría un juego de Bayonetta en el que controlemos a un ángel. Bueno, un ángel, un sabio de Lumen. ¡Qué guapo, ¿no? El fondo aquí de la peleita. ¿Cómo quieren que nos concentremos en pelear con dos gordacos ahí peleando el trasfondo, tío? De puta. Madre mía, gordo contra gordo otra vez. ¡Oh! ¡Qué gozadísima! Esta pelea me mola. Lo único malo es que no puedo prestar atención al fondo, que es lo que en realidad me mola de la pelea. En serio, no puedo prestar atención a la puta pelea. Me mola que si no interrumpimos eso, nos meten un ostión ahí de fondo. Es que encima también con tanto colorito muchas veces no vemos cómo nos va a atacar, tío. So close.
molando muchísimo. ¡Opa! Demasiado cerca. Es muy rancia. ¿Si le estamos dando ganchos? Como que no ha sido muy largo esto. En el aire no sé si cambian los combos o algo, Knuckles. Puedes pedir que... y use más combos. Oh, oro, qué rico. No mola esta pelea. Está todo de oro. Mamá. ¿Hacer esa mierda de clímax múltiple o qué? Sí, pelea hiperépica, Lich. Me ha encantado. No me da tiempo. ¡Epa! No he guardado. ¡Hostia, chaval! Ya verás tú. Al final se va a liar. Es su primer bayoneta sacaste bronce. Este es más fácil. O sea que nos podemos transformar en serpiente marina. What? Why did you have to go and do that, little one? Wake up. Damn it. Wake up! Enough jokes. Wake up! Like a gamble, love. Risking everything for nothing. Seems about right. I know another little boy just like that. Sounds like my kind of guy. Maybe a bit of a pervert, though. Let's go. We're almost to the cathedral. Ya veo, ya. Parecía que llegábamos ya al cielo, pero no. Vale, ¿hay nada por aquí? Sí, sí que hay algo por aquí. La entrada de la catedral está bloqueada. Tengo que encontrar otra forma de entrar. No tendremos que sumergirnos por alguna casualidad con nuestro nuevo superpower. De culebrísima. No me mola. O sea, es curioso, pero no me mola. ¿Podemos atacar con esto? No, vale. Serpiente interior. Lo que me mola mucho es que no vemos el final de la serpiente. Pero en otro orden de los acontecimientos, no me molan nada los combates submarinos. Bad boy.
Ven, Loki es un poco morenito, ¿eh, Knuckles? ¿No les parece raro que el niño se llame Loki y te dé una forma de serpiente? Algo tendrá que ver, supongo. No me mola nada, tío. ¡Dios! Es muy incómodo. Pero es que encima la hija de puta se hunde a plomo, ¿eh? Nos dan opción de flotar. Por aquí no podemos pasar, ¿verdad? A pesar de que cabríamos perfectamente con nuestra nueva forma de serpiente, no podemos pasar por ahí. Vamos a dar toda la vuelta. ¡Ah! ¡Calla! Por aquí había un hueco. Espabiladillo que soy. Igual sí. Mira aquí. Era evitable la fase de agua, pero bueno, todos los putos juegos se empeñan en hacerlo. Tipo de brujo desactivado. Vale, eso no debería ser muy problemático, creo. No sé ni qué cojones he hecho, pero ha sido guay, ¿no? Veces. Había sido solo uno. Lógica de los videojuegos, no puedes pasar por unos barrotes que están separados por una estancia del doble de tamaño. Eso es un clásico, tío. Ah, oro, qué mal, con lo bien que entra la primera parte del combate. Yo recuerdo que en Monster Hunter 3 odiaba los putos combates de agua. Cada vez que venía un jefe de agua era como, ¿qué dices, tío? Déjame en paz. Pereza. Curioso. Y demasiados combos. Supongo que eso es bueno, no para mí. Hace mucha gracia que nos transformemos en serpiente gracias a un poder de un niño que se puede transformar en ardilla. Creo que las serpientes comen ardillas, ¿no? Comen roedores. Necesito bajar un poquito más. No, no le he dado los dos. O sí que le he dado los dos, pero este hecho mucho daño, ¿no? La Griacus, el Feadeus, todos los de puto agua, tío, eran horribles. Al menos el Griacus de vez en cuando salía a la superficie, pero el puto Feadeus no. Yo creo que el combate contra el Feadeus, que era además el monstruo un poco emblema de Monster Hunter 3, me pareció de lo más horroroso, tío. Ese puto combate todo el rato en el agua. Es que era estúpido, además. Y que luego ya en el 4 no metieron combates submarinos. Y en el World parece que tampoco lo han hecho. Menos por ahora no me los he encontrado y espero que no salgan. No hay nada por aquí, ¿no? ¿Se podía ver directamente que no había nada? Sí, pero ni dado a comprobarlo igualmente.
Catedral de la Cascada Cripta. Me he dejado mitad del disco, ¿verdad? La Grecus es la insignia del 3, pero no era el final finalísimo. Es algo que yo lo que digo es, o sea... Vale, si sí, el insignia era el Lagriacus igual que en el 4, el insignia era el Gore Magala. Pero el Lagriacus lo derrotas y ya está. Luego no vuelve a aparecer. El Gore Magala luego aparece en su forma Sagaru Magala y tal y cual, pero el Lagriacus era ya... O sea, lo matas y ya está. Luego aparece el Ceadeus y a otra cosa mariposa. ¡Huala! Qué rápido que se va el hijo de puta, ¿no? En rojas puedes ver el final de la serpiente. ¡Larguísimo! Y la animación mola, ¿eh? Es un pedazo de curro de animación. ¡Cómo mola! O sea, animar esto tiene que ser súper poco divertido. En realidad entra solo una animación. Y luego el resto es, no sé cómo lo habrán hecho. Prefiero no pensar en ello. No, en serio, me deja un disco por ahí, ¿verdad? Bueno, no vale la pena que entremos aquí ahora. Atajito, joder. Uy, infierno. ¿Es un robot? ¿En serio? Mierda, ¿no? ¿Un infierno? They don't look like your kind of normal attention. A friend, love? I think my friends and I might have had a falling out. Why would Infernals be after me? Something's up. The balance of powers that keep things in check don't feel right, does it? Good to know some of you are keeping your part of the contract. Let's do this. Ahora que lo pienso, ya que esto es un pase acuático, o sea, no, pues aquí lo tienes, si no es acuático. Pero este no es un jefe, es un mini jefe. No me di cuenta de la barra de vida que tiene. O sea, es grande. Pero no es una vida super heavy. ¡Ah, qué mal! Entero. El hecho de que sea un mecha me es muy... rancio. Es un unicornio, ahora que me di cuenta. Es un unicornio con una espada. Brutal. No. Tenía que llenarse de... Simplemente quiero... ¡Oh! ¡Cómo mola! Era como una especie de lobo, ¿no? Con pistolas. ¿Habrá alguna entrada o algo por...? Mira. Sabía yo que tenía que haber algo por aquí arriba. Enfrente hay algo también. Una prueba de Muspelheim. ¿Y algo más? No. Thank you.
Me las he cargado. Madre, el delay en la presentación del enemigo. Recargo la página y ya lo tienes muerto. Un minutico. ¿Columnas? No toques el suelo. Tócate los cojones, Mariloli. Bueno, al menos aquí el pollete nos vendrá muy bien, ¿no? Hay tiempo límite, o sea, en realidad me conviene que se acerquen. También sabéis qué podría hacer, igual es una locura, pero... El arco. Eso porque no lo he pensado antes. Entonces, en el capítulo 5, versículo 7, está el trozo que te falta del disco. Vale, capítulo 5, versículo 7. No sé cuánto. ¡Plata! Pua, por la mierda de combo y por el tiempo, supongo. Capítulo. No sé ni en qué capítulo estoy, la verdad. Pero vamos, si hay una guadaña, ya sabemos cuándo voy a cambiar las espadas. Mira, aquí está el rey de los elfos. Y este dices que es una guadaña. Me gusta. Opa. Joder, como me la están liando, ¿no? Hola, Velik. Estaba el chat desbordadísimo, tío, sin moderadores. Esto no puede ser, Velik. No te pago para que no estés aquí moderando, ¿eh? Tú no... Tú el coño la Bernarda y no puede ser. Spoiler, no. Por si acaso. En serio. Espero que no. Si alguien me toma en serio, hace muy mal, pero bueno. The bridge to the heavens should be right above us. Hostia, pues me va a dar mucha rabia dejarlo antes de entrar al cielo. Espérame de tiempo. Not really. Quedan 20 minutos de directo, para que nos entendamos. But you're right. Que me quiero acostar un poco pronto. This is it. Call it a woman's intuition. Women's intuition. What kind of silly comic book shit is that? You still don't know a thing about me. Let's just say I have plenty of experience with nothing coming to mind. Y además estoy de prácticas, tienes suerte que salí temprano. Ah, tienes suerte que salí temprano. No te pago, pero te quiero un montón. Piénsalo, no todo el mundo dispone de mi amor. You too? Listen, I don't remember a thing. Nothing. I don't even know why I'm so damn sure I need to go to that. Mi madre, mi abuela y la novia que no tengo, y poquitos más, ¿eh? It's all I know. Does that make any sense? Come now, little one. Can't let the girls know you've got a heart. It's not like that. If that's all you know, that's all the sense you need. Just believe. That's what I did. Bayonetta. Let's do it. En las puertas del infierno compra el objeto llamado Espejo Brujo 2. Vale, luego miraré a ver si está. ¿Quieres tu mango? Pues vete al mercado y cómprate uno. Este fin de semana me compro uno. Pasa que este fin de semana... Uf, tengo que tener mucho cuidado con la dieta, tío.
Es que este... La pasada semana la lié con la dieta. O sea, la tontería de trabajar tantas horas al final me llevó a liarla muchísimo con la dieta. Estamos hablando de que literalmente el puto jueves, que es el día que hice más horas, me comí dos putos bocadillos. ¡Dos bocadillos! Es una puta locura comer tantísimo. O sea, dos bocadillos más mi comida normal. O sea, igual metí al cuerpo... 3.200, 3.400 calorías en un momento. Total, que me pesé hasta mañana. Ay, ayer comí, eso es verdad. O sea, normalmente yo los domingos no como, pero ayer me levanté, me empezó a doler la cabeza un montón a las 10:30 de la mañana. Es muy pronto para que me duele la cabeza los domingos. Y tuve que comer algo, porque no me apetecía estar todo el puto día con dolor de cabeza de entrar en cetosis. Entonces me comí unas pasas y luego ya de ahí me hice una tortilla de 4 huevos y 10 claras. 4 huevos y 9 claras, con un poco de pan. Un cristo de tortilla, era gorda. Pero gorda. Estaba increíble además. Le hice con un poquito de queso, no le puse bacon, que normalmente siempre le pongo bacon, y estaba cojonada la puta tortilla. Pero claro, ya me salté el ayuno de ayer domingo, entonces me siento un poquito mal conmigo mismo. Ay, vale, he llegado. Y la movida es que hoy me he pesado y han sido casi 3 kilos más que la última vez que me pesé, es decir, 83 kilos y medio casi. Una burradica, vaya. Siempre me sorprenderá lo contado que tienen las calorías. No, a ver, no sé si serían 3.200, 3.500 o cuántas, pero dos bocadillos de solomillo con queso de cabra. ¡Dos bocadillos! ¿Que no uno? Es que, claro, la cosa es, desayuné. A las 4 horas hice mi última comida, pero vi que la cosa se alargaba y al mediodía... Todavía no había parado de trabajar desde las 8. Y uno de mis compañeros dice, oye, vamos a ir a comer algo rápido aquí al lado, al bar de al lado, no sé qué tal y cual. Y digo, pues voy. ¿Qué cojones, tío? Voy a pegarme aquí hoy un montón de horas, voy a comer algo y a descansar. O sea, no voy a hacerme desde las 8 hasta sabe Dios qué hora del tirón. Fui y me pedí un bocadillo de solomillo con rulo de cabra, cebolla caramelizada y salsa de mostaza con miel. Está increíble. Y luego para cenar, pues, ¿qué pasó? De nuevo lo mismo. Había previsión de estar un follón de horas... Y mi jefe, que yo os he dicho que a veces es un poco capollín, pero me cae muy bien, pues fue a por cena. Y fue a este bar, trajo 4 croquetas, 8 empanadas argentinas. Son, bueno, empanadillas argentinas, es chiquiticas. Y ¿qué más trajo? 2 pinchos de tortilla. Y además yo le pedí un bocadillo y un par de compañeros más le pidieron un bocadillo. Y pagó él, además, yo no pagué nada. O sea, me invitaron a cenar y todo. A veces es majo el tío, a mí me cae muy bien. Salvo cuando está estresado, que es puto insoportable. Total, que me comí 2 bocadillos, 1 croqueta y media, 1 pincho de tortilla y 2 empanadas argentinas. Comí un puto huevo, tío. De comerme un tazoncito con avena, chía, frutas del bosque y leche y un tupper con arroz, brócoli y pollo, a todo eso y además 2 bocadillos y todo lo que he dicho. Pues eso, hoy 3 kilicos y medio más. Pero también creo que ha sido por la creatina. La creatina es un suplemento que estoy tomando ahora que en teoría ayuda a la formación de músculo y tal y cual. No voy a entrar en detalles, pero también hace que retengas mucha agua. Entonces esta semana tengo que ir firme para intentar compensar eso. De manera que la semana que viene, dentro de 2 semanas, pueda tener un tipo más o menos decente porque ya es el final de la fase de definición. Nada de comer. Bueno, tiempo al tiempo, esperad a que sea rico. You again. Oh, hey. Mouthy Brad Kid. ¿Qué es lo que comes cuando haces ejercicio? Ahora te lo cuento. Estoy pensando seriamente en introducir el canal secundario que quiero que sea principal con un vídeo sobre mis dietas en los últimos 2 años. Tengo que escribirme todavía el guión y hacerme un resumen, pero lo estoy pensando seriamente. En plan, mi evolución en los 2 últimos años. Con fotos y tal y cual. Pero claro, si voy a hacer eso, tengo que tener mi mejor tipo. No me queda la lorcilla final, pero no puedo estar simplemente a medias. Yo tengo fe en Ackles. The Legend of Aesir. The Legend of Aesir?
this fairy tale is? Actually, this might have something to do with you, Bayonetta. You don't say. The legend of Aesir. A legend from the dawn of time. Nobody knows where the world came from. A struggle caused the Trinity of Realities to be split into three realms. Light, darkness, and chaos. Obviously, our world was the one born from chaos. The three worlds all needed rulers. Most of all, ours. And the one that ruled the chaos became known as Aesir. Aesir spent the first eternity quietly looking upon the earth from his holy mountain. Where we only see reality and make it match our rules of the world, Aesir saw through reality, and those visions became our world. These observations became Aesir's power. Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. However, Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will. So the power he wielded was split into two and entrusted each to humanity. No son mis favoritos porque el tema del licor me tira un poquito para atrás, pero aún tengo mañana. Si tengo una mano me lo como y me quedo como Dios. By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. They could now choose. Qué poca fe que tenéis en mí, Bellic. Es comprensible. The eyes that determine destiny. Humans could choose their own paths. They awoke to their own identities. Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but now we were thinking reeds, and we took our first step towards prosperity. Buah, ¿cómo voy a poner el día de noche buena? Cuando esté en casa de mis padres y tenga toda esa comida por ahí. Estoy pensando muy seriamente. Los dos días después de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, hacer dos o tres días de 500 calorías solo. Y una comida hiper ligera, pero hiper, hiper ligera. Lo tengo que mirar, porque además igual lo que hago es cogerme dos o tres días libres después de cada uno. Sabes, rollo el 26 y el 27 libres, y luego el 2 y el 3 libres. Para estar en casa y poder hacer bien esa comida. Que no quiero llevarme un tupper de 500 calorías, porque sabes que me preparo, ¿sabes? And what will happen to our planet? Those are the truths I'm after. And the truth will always be the truth. Nunca hicisteis el vídeo que pasó por eso. Then so am I. A lo mejor viene en el futuro, no me acuerdo del tema, pero igual viene en el futuro. Fimbleventer. Es sobre el anonimato en internet. Nunca se sabe. El problema es que ahora no tengo tiempo para hacer estos vídeos. Realmente quiero hacerlo, pero no sé de cuándo hacerlo. Es la cuestión. Magnificent. Magnanimous. Luca. Cuestión, ¿no? Y lo ha hecho para salvarle, además. Bayonetta, get on. Opa. Me mola mucho este escenario. Pero es simplemente una puta pelota que está subiendo una catedral infinita, pero no sé, mola mucho. Me está recordando el clímax de Umbra a un posible jefe. Que no se iba a salir. ¡Hostia! Pensaba que había esquivado el ataque, pero no sé qué tengo tierra. Pero...
pedazo de poti que nos ha caído ahí. Internet está atrás, me cago en la puta. Zex, cúrate. Espero. Y que no sé con qué botón me curo. Es el problema, tío. No sé cuál de los de las cuatro crucetas es. ¡Hijo de puta! ¿Nos ha dejado tirados, en serio? ¡Puta rata! No solo es Monsegui. No me gusta el este de bombones de Zahor. Chocolate negro. Pues no los he probado. Si me enseñas una foto, te lo agradeceré, chiqui. ¡Oiga! ¿Somos el niño? ¡Cállate los pies! ¡Oye! Tenemos también tiempo de bruja o algo así. Sí, que me pasa la foto por Discord y tal. ¿Desde el inventario ahora sí que me sabes desde dónde? Desde el inventario, vale, luego me. Oh, no. Somos el niño. Cállate los cojones. ¡Qué práctico! El puto enano de mierda. Ni uno aprende que nunca es buena idea dejar bayoneta atrás. He hecho mierda ahí el bicho, ¿eh? Y no nos da su arma, hijo de puta. Vale, los combos son mucho más brutales con el combo de umbras de los cojones. El clima. Finisher. Control sobre la realidad, hermano. El mismo puto combo 20 veces. Estoy usando varios, tío. Estoy usando al menos 4 diferentes, creo. No me han tocado ni uno. Sí que me han tocado un par de veces. ¿En serio? ¿Así de fácil los echan de la montaña? No, ¿verdad? Menos mal. No me puedo aprender todos los combos en un momento, Knuckles. Déjame que practique poco a poco. El que lamento no haber usado es el de XAX, que es bastante fácil y no lo he usado ni una vez. ¿Otra de cabrón? Me falta un combate, tío.
pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ay, vamos a la tienda. Vamos a ver la guadaña. A ver, chiqui, ¿qué es lo más pasado? Pues estos no los he visto nunca. No rest for the wicked. Pero nunca. Even if I am jollier than the average demon, but no need to pity me. Pero estará al loro, a ver si los ve por ahí. Be right back. This one's gonna be fun. Ahora la compraré. Looking for a workout like this for a while. Ta ta. Crawl down to a deep circle to get this bad boy. I think he'll do great. ¿Por qué todos los demonios son mecas? No me gusta, tío. No me gusta la temática meca. Lo siento, no puedo con ella. Me supera muchísimo. ¿No puedo comprarme la guadaña? ¿O es que ya me la ha dado? ¿O es que tengo que comprarlo? ¿Ya me la han dado el arma? Ah, no hace falta comprarla, vale. Vamos a verla. Que sea, o puedo probarla. Debería poder probarla, ¿no? ¿O no? Voy a dejar probarla, ¿verdad? No había manera de entrar en modo arena ni nada. Got halos. I got items. Welcome to the foundation of a barter economy. No puedo acabarla desde aquí, ¿verdad? Pues vamos a tener que empezar el nivel. Compras duplicados para poder equipártelas en pierna y manos a la vez. Vale, pues me lo dirás una vez más, seguramente, tío. Los ángeles son medio mecas, pero como tienen ese rollito orgánico, dragontino, raro, pues ni tan mal. Pero los demonios son full mecas, tío. Pero me es muy raro porque hemos estado mucho tiempo... Bueno, coño, los demonios que invoca Bayonetta no tienen nada que ver con mecas. No son nada parecidos a mecas. Tienen su historia, pero no son mecas. Pero ahora nos estamos encontrando con que... ¡Oh, Dios! Me encanta que la lleva como... lanzallamas o algo ahí. Bueno, le pone alas, colita de demonio y cuernos. No te vayas a pensar tú tampoco que es águila repanocha, Pero es como demasiado mecánico todo, tío. No me mola el motivo mecánico. Los monos del infierno no esperes que sean como los tuyos. Pues lo que me gustaría, tío. Mírate el espejo Umbro. Vale, no sé cómo puedo salir a la tienda. Está aquí, ¿no? Tampoco quiero guardar ahora nada. Es bastante espectacular, eso sí, ¿eh? Y para hacer AOE creo que va a ser la polla la guadaña. Pero bueno, en general todas las armas tipo espada parecen buenas para hacer AOE aquí. A ver, me decías el accesorio, ¿verdad? No, accesorio no. 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 ¡Ah! ¡Oh! Un espejo mágico en el que podrás guardar las balas divinas que te permite cambiar de apariencia. Se vende junto a la bala divina especial con la que podrás lucir el vestido chino Flor del Uno, un atuendo elegante y cautivador. ¡100.000 cucas! ¿Y esto qué es lo que hace? Espejo Umbro. Esto es espejo brujo.
Un espejo mágico que podrá guardar, vale. Traje piloto del equipo de mercenarios. Ah, este es el de Fox, ¿verdad? Y este no sé cuál será. Bueno, hay más. ¿Cuál? ¿El espejo brujo este? Bueno, no lo puedo pillar aún, así que tanta me da. Vale, pues lo dicho, lo dejamos aquí. Ahora mismo no puedo deciros cuándo será el próximo directo. Idealmente será el miércoles, pero depende mucho del curro. O sea, yo os he dicho que me ha entrado... Bueno, no ha entrado nada todavía, pero nos han dicho que de entrar será para el lunes que viene lo que tenemos que hacer ahora. Entonces es probable que tenga que echar horas otra vez. No lo sé, esperar que sea el miércoles, sino una mala viernes, sábado, etc, etc, etc. La misma movida de siempre, yo confío en que sea pronto. Una mala estará el loro con Discord. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Bayonetta. Buenas noches.